PlayStation y Sony lo hicieron nuevamente y se quedaron con una de esas exclusivas que hacen historia. La nueva joyita de Guerrilla Games, los creadores de Killzone, que ahora nos traen Horizon Zero Dawn. Y ya después de haberlo jugado bastante, hoy les vamos a traer cuáles han sido las tres cosas que más nos gustaron y aquellas tres cosas que nos dejaron como con gusto más. Yo soy Jano y esto es lo bueno y lo malo de Horizon Zero Dawn. En primer lugar, y posiblemente el punto más importante de este juego, es su presentación. Y por presentación me refiero a la mezcla entre la gráfica, con la música, con la ambientación, con la iluminación y con todos esos aspectos técnicos que hacen que el juego se vea impresionante. Porque se ve, es como miel para tus ojos. Aunque no te recomiendo que te pongas miel en los ojos, pero bueno, tú me entiendes. Llega a los niveles de Uncharted 4, por ejemplo, en PlayStation 4. Si te gusta jugar juegos por su gráfica, definitivamente este es el juego para ti. Si quieres que el juego luzca bien en tu televisor Ultra HD 4K del futuro, Horizon Zero Dawn se ve impresionante y se escucha impresionante también. Así que la presentación de este juego, para nosotros, es el punto 1 de lo que más nos ha gustado. Y ahora hablemos sobre las cosas que no nos gustaron mucho de este juego. En primer lugar, las misiones alternativas. Este juego, si bien es un mundo abierto y es bastante innovador, cae en el pecado de los juegos de mundo abierto en que las misiones secundarias solo son ir de un punto de A a B a buscar un ítem, a conversar con alguien y luego volver por tu recompensa. Y el juego es tan amplio, es tan grande, que muchas veces te va a pasar que conversaste con un tipo y vas a hacer la misión 5 horas después porque es en un punto tan lejano y dices, ok, lo voy a hacer un rato más, cuando tenga que ir para allá por otra cosa más importante. Y al momento de hacer la misión, ya se te olvidó quién era el tipo que te la pidió, se te olvidó cuáles eran las motivaciones, ese tipo se te olvidó qué es lo que estaba haciendo y simplemente te estás moviendo de un punto a otro para poder cumplir con esa misión y que sea un check en la lista. Hay juegos de este tipo que lo han hecho genial con esto, como por ejemplo The Witcher 3, en que cada misión era una mini historia y en algunos casos era bastante épica. Y como ya hay juegos que lo han hecho bastante bien, vamos a darle un dislike a este juego porque cae en el pecado de los juegos de mundo abierto de hacer misiones un poco simples y olvidables. El segundo punto fuerte que tiene este juego es su sistema de combate, porque es muy fluido, es muy épico, donde peleas con estos robots que parecen dinosaurios gigantes y es bastante simple, pero a la vez tiene un montón de elementos que te permiten que sean bastante estratégicos, porque tú puedes analizar a tu enemigo, ver cuáles son sus puntos débiles. Cada punto débil tiene distintas debilidades. Puedes aprovechar también el entorno para acabar con tu enemigo, puedes atraerlo hacia donde tengas trampas. Puedes incluso acercarte sigilosamente y matarlo de un solo golpe. Hay muchas cosas que se pueden hacer en el sistema de pelea que lo hacen muy interesante, muy dinámico y súper estratégico. Es simple, pero es mucho más complejo que otros juegos de este tipo. Y aquí es donde marca la diferencia Horizon Zero Dawn. Porque es mucho más complejo que, por ejemplo, el sistema de combate de Assassin's Creed. Pero es mucho más simple y fluido y dinámico que el sistema de combate de The Witcher 3. Entonces está como en el medio. Es un sistema de combate súper equilibrado para todo el mundo y muy, muy entretenido. Por eso el sistema de combate se lleva a nuestro segundo like. Y por último, las cosas que no nos gustan, está el melee attack. Y les voy a explicar, porque ya les había dicho que el sistema de combate era excelente. Pero hay un pequeñito gran problema con el sistema de combate, que es el melee attack, o sea, los ataques que hace Aloy con su lanza. Son extremadamente lentos. Por alguna razón, Aloy cada vez que va a golpear con su lanza tiene que darse una vuelta y hacer un salto acrobático en cámara lenta, y para el momento en que la lanza choca con el suelo, el dinosaurio o te pisó, o te mordió, o simplemente se asustó y salió arrancando y no lo volviste a ver nunca más. Es muy lento y poco útil ir directamente a atacar con golpe. Es tan complicado, de hecho, que a veces cuando se me acercan los monstruos a mí, yo prefiero retroceder y tratar de apuntarle con la flecha, porque de verdad, Aloy, ¿tienes que hacerlo de esa forma? Así que por eso el melee attack, que es bastante inútil, se gana el tercer dislike en este conteo de lo bueno y lo malo de Horizon Zero Dawn. Otro de los puntos que encontramos a favor de este juego es la historia. Y no porque sea la historia más original del universo, sino por la profundidad que tiene. Y no me refiero a que sea profunda en el sentido de que te hace cuestionarte quién soy, hacia dónde voy y dónde estoy.
no, sino que es muy profunda en el sentido de que tiene mucho contenido y muchos elementos por explorar de la historia dentro del juego. Es muy rica en mitos, leyendas, hay anécdotas, hay historias de personajes secundarios, hay religiones, ¿no? Hay culturas, civilizaciones, ¿no? Hay cameos a la civilización actual que hacen que el juego sea muy rico si quieres sumergirte en la historia de este universo de Horizon Zero Dawn. Por eso le vamos a dar un punto de like a la historia, porque la verdad es que amplía mucho la cantidad de contenido que tiene el juego y hace que se disfrute por muchas y muchas y muchas horas si es que quieres adentrarte en los detalles de este vasto universo del juego. Esa es nuestra opinión, pero ahora nos interesa saber qué es lo que opinas tú. Así que comenta acá abajo qué es lo que más te gustó del juego, qué es lo que menos te gustó del juego. ¿Estás de acuerdo con lo que acabamos de mencionar, sí o no? Y bueno, y suscríbete a este canal. Si no estás suscrito, no sé qué estás esperando, porque subimos videos todas las semanas. Si quieres ver un poquito más de Horizon Zero Dawn, ver algunos gameplays, también puedes pasarte por mi canal en Jano Juega y seguirme en mis redes para contestarme sobre estos comentarios y todo en @JanoJuega en Twitter, en Instagram y en Facebook. Yo soy Jano, señores, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.